Continuamos. José Manuel Fernández, secretario general de IPUR. José Manuel nos va a hablar de poliuretano versátil y duradero, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, dar las gracias al Instituto y a José Antonio en particular por invitarnos a participar en este seminario sobre eficiencia energética en edificios. Como teníamos solo un cuarto de hora, yo sí que he querido preparar una presentación ad hoc, a la medida, para hacerla en muy poco tiempo, con la intención de despertar la curiosidad en la audiencia, dejar un par de ideas muy claras a propósito del poliuretano y ponerme a vuestra disposición como representante de la industria en España. IPUR es una asociación, no representamos ninguna marca comercial, representamos a toda la industria del poliuretano en las aplicaciones de aislamiento en construcción, porque ahora una de las primeras cosas que voy a presentar es que el poliuretano se usa en muchos sectores. Entonces, IPUR solamente promueve el uso del producto como aislante en construcción y en este sentido pues me gustaría pues eso, ponerme a vuestra disposición y luego al final de la presentación viene mi email y formará parte de la ponencia también para que cualquier información que queráis ampliar sobre el producto pues estoy a vuestra disposición. De todas las características que se pueden atribuir al poliuretano en este ámbito de la eficiencia energética, he querido destacar dos específicamente: su versatilidad y su durabilidad. Ya Jordi ha apuntado muy bien la importancia que tiene la durabilidad de los materiales en general y de los aislantes en particular, en el entorno en el que estamos de promoción de la construcción sostenible. Pero en cualquier caso, primero me gustaría destacar la versatilidad del producto. Detrás de la palabra poliuretano, aparte de algo que en este contexto nos puede venir rápidamente a nuestra mente, que es una pared pintada de amarillo, fuera de este contexto me gusta siempre recordaros que el poliuretano es un producto muy cotidiano, muy habitual en nuestra vida, más de lo que parece. Es un producto que va asociado a conceptos como el confort, la eficiencia, el diseño. Entonces, esto es poliuretano. Las suelas, las fundas, los asientos de la sala en la que estáis ahora mismo sentados. Estáis sentados sobre poliuretano, muchas suelas de vuestros zapatos son de poliuretano. Los coches son muy eficientes gracias en general a que son más ligeros y resistentes y digamos, esas dos son características atribuibles al poliuretano, con lo cual en el sector del automóvil y en el del mobiliario es un producto muy presente. Algo todavía más cercano a nosotros, material deportivo en forma de tejidos, ruedas, algo. A mí me gusta recordar siempre eso, que está muy presente entre nosotros este producto. Luego ya acercándonos más al negocio, en relación con otros materiales, también está en forma de adhesivo o en forma de aglomerante, ligante, resina, se conoce, tiene muchos nombres, pero en cualquier caso un producto bastante integrado también a nivel industrial. Ya voy bajando al contexto en el que estamos aquí reunidos y en cuanto a eficiencia energética, hay muchos sectores que, bueno, el poliuretano se ha convertido en un factor fundamental. Un ejemplo es el de la cadena del frío. En la cadena del frío, la eficiencia energética es fundamental. Desde el almacenamiento, empiezo por la izquierda, desde el almacenamiento hasta las neveras, los frigoríficos de nuestras casas, todo va con poliuretano. Pasando por los camiones, los centros de distribución, es decir, cada una de las etapas de este negocio, de este gran negocio que gestiona nuestros alimentos en todo el mundo, pues hay poliuretano. Y hay poliuretano precisamente por la eficiencia energética que proporciona a todo el equipamiento que va asociado al frío. Siguiendo dentro de la eficiencia energética, antes de llegar a los edificios, también me gustaría destacar otras aplicaciones
también a lo mejor menos visibles porque son más industriales, como pueden ser los calentadores, los depósitos, los perfiles de ventana de alta eficiencia, rellenos de poliuretano o tuberías para diferentes usos. Entrando ya en edificación, la versatilidad, que es la característica que he seleccionado para introducir el producto, lo que supone es que prácticamente en todo tipo de edificio podríamos encontrar poliuretano de alguna de las formas, que ahora empezaré a detallar. Pero lo podríamos encontrar en suelos, en fachadas, en cubiertas. Está disponible en formatos de proyección, inyección, plancha, panel sándwich. Todo esto es versatilidad. Si hay un factor común a todos estos productos es su estructura. Su estructura microscópica. Es una estructura celular que lo que le confiere precisamente esta estructura es el ser un aislamiento de altas prestaciones. Básicamente lo que hace es que lleva un gas aislante en el interior de esas células y hace que puedas obtener el máximo aislamiento con el mínimo espesor. En edificación, decía que los cuatro formatos más habituales son proyección, inyección, plancha y panel sándwich. Empiezo por proyección y además muy agradecido a esta casa porque el Instituto Torroja en los años 90 ha sido una de las entidades que más ha promovido el uso de este producto, desarrollando pues documentación y mucha información, mucha divulgación sobre las soluciones constructivas con poliuretano proyectado. Entonces estamos muy agradecidos al Instituto por su contribución, porque algo que en España ya es muy habitual, esta solución constructiva, esta forma de aislar, en otros países se considera todavía un producto de alta tecnología, y lo es, en parte, por la forma que tiene de ejecución. El poliuretano proyectado, si hubiera que distinguirlo de otro, darle una serie de características o prestaciones para distinguirlo de otros formatos de poliuretano, incluso de otros tipos de aislante, me gustaría destacar la adherencia al producto, la adaptabilidad a las formas, no hay más que verlo, o sea, en cualquier imagen podemos verlo, la aplicación en continuo, sin juntas, sin puentes térmicos, la impermeabilidad del producto y siempre ese máximo aislamiento con ese mínimo espesor. Esto es una prestación que es común a todos los productos de poliuretano. Va en la química del poliuretano. El segundo formato en el que me quería parar, que probablemente será el menos conocido en España, pero es en Europa el que más se emplea, porque todavía tiene los valores de conductividad térmica más bajos. Estamos hablando de que este producto se comercializa con 23, 24, 25 milivatios en función del revestimiento. Aquí de nuevo, en el proyectado, versatilidad en el producto existe a nivel químico. Cada vez son más abundantes distintos sistemas más adecuados. Siempre ha habido diferentes sistemas para fachadas o para cubiertas, por ejemplo, en función de la resistencia mecánica del producto. Pero ahora ya se está trabajando en otras fórmulas mucho más adaptadas a la solución constructiva. O sea que, aunque se considera una tecnología ya bastante consolidada, no deja de sorprendernos cómo va evolucionando en función de la demanda que va habiendo. El producto cada vez, pues con mayor, en las materias primas se está trabajando mucho en el reciclado, en el origen natural de las materias primas. Se va adaptando un poco a la tendencia que hay en el mercado. Perdón. En forma de plancha, otro factor, por ejemplo, de versatilidad y que también en el mercado puede crear su interés son las planchas de poliuretano o de polisocianurato, el PUR o el PIR. Es de nuevo otra fórmula de versatilidad de las planchas de poliuretano. El polisocianurato, por dejar un mínimo de información, es un producto con un mejor comportamiento frente al fuego con respecto al poliuretano, pero sigue siendo poliuretano, sigue siendo una clase de poliuretano.
características que podríamos atribuir a una plancha, pues lo mismo, empezamos por el máximo aislamiento mínimo espesor, o sea, un concepto de eficiencia muy marcado, alta resistencia mecánica, alta estabilidad dimensional, variedad de acabados y muy, muy, muy fácil manipulación por la ligereza de sus productos y una alta durabilidad. El tercer formato de espuma de poliuretano aislante más conocido es el de los paneles sándwich de caras metálicas. Pues por resumirlo de alguna forma, yo creo que este producto es un símbolo de la construcción prefabricada, de la construcción industrializada. Hay sectores que prácticamente, como el sector del frío que he citado antes, sin los paneles sándwich de poliuretano prácticamente no se podría construir como se construye ahora. Y en el mundo del panel arquitectónico, pues también ha aportado una gran versatilidad de colores, formas, y bueno, ha dado a esos establecimientos industriales y edificios de uso terciario muchas posibilidades de diseño. De nuevo, aquí hay una variante en versatilidad química del producto que también me gustaría destacar, porque en el mercado están las dos formas, que es el poliuretano y el PUR y el PIR. De nuevo, otra vez, poliisocianurato. Estos productos se desarrollan cuando la aplicación requiere un mayor nivel de reacción al fuego, un mejor comportamiento al fuego, pues de nuevo el sector del poliuretano pone en el mercado variantes, siempre adaptadas a la normativa vigente y que el diseñador, el arquitecto, pues tenga opciones. La segunda característica era la durabilidad. Claro, aquí la durabilidad se la da, de nuevo, es una cosa que va asociada a la química del producto. La estructura celular es lo que garantiza la estabilidad del producto en el tiempo, y al final las prestaciones que se le atribuyen a los productos de poliuretano permanecen inalteradas con el tiempo. Esto es clave. Esto es un concepto que es fundamental a la hora de enfrentarnos a cualquier proyecto de construcción sostenible en el que analizamos el ciclo de vida del producto y la eficiencia energética a lo largo de la vida del edificio. Esto necesitamos garantizar que esas prestaciones se mantienen durante toda la vida útil del producto. Esta casa, esta imagen es la misma de la de antes, pero en construcción. Esto es un panel, es una plancha de poliuretano, esto es una casa pasiva, y pone de manifiesto el valor que se le da a los productos con gran durabilidad en los edificios con un estándar mayor de eficiencia energética, como podría ser esa casa pasiva o edificios de energía casi nulo. De nuevo, lo que se busca es que las prestaciones del producto sean altas, pero que duren en el tiempo. Y una de las cosas que poliuretano en general, o de los aislantes en general, o de los elementos constructivos que cuidamos mucho, es que no se vean afectados por el ambiente. Una de las cosas que más pueden afectar la eficiencia energética de un edificio y a su variabilidad o a su deterioro a lo largo del tiempo es que se mojen, que se humedezca, o bien por el exterior, por filtraciones por el exterior, o bien por humedades desde el interior. Es clave que los elementos constructivos estén protegidos por la humedad para que la eficiencia energética quede garantizada a lo largo de la vida del edificio y no tengamos que hacer reposiciones o cambios o mejoras. Y nada más. Como les decía, aquí les dejo mis datos y me pongo a su disposición para que amplíen toda la información que necesiten. Pues muchas gracias.